Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso y bienvenidos de vuelta a la mutación semanal de StarCraft 2, donde esta semana nos traen cremación con mucha crema. Amon ha convertido en armas a los infestados. Cuando mueren, el suelo se prende de fuego. Los reanimadores del vacío resucitan a los infestados sin remordimiento alguno. Resiste las llamas y protege las naves con tu vida. Ok. Cremación del vacío por el campo de Morland, reanimadores del vacío que resucitan a tus enemigos. Al morir, las unidades enemigas incineran todo el terreno. No parece tan difícil, especialmente para Stukov, que no tiene muchas unidades cuerpo a cuerpo. Vamos a ver qué tal. Últimamente no he estado jugando mucho el modo cooperativo. Con eso de que ya terminaron las vacaciones y tuvimos que regresar al trabajo, pues he estado ocupado poniéndome al corriente con cosas del juzgado. Entonces, no he tenido mucho tiempo para jugar por las noches. Pero bueno. Ok, vamos a jugar con un Karax llamado Sino Supper. Vamos a cremar con crema. Necesitamos más minerales. Good luck, have fun y... Empezar con los... Me alegra tenerlos aquí, comandantes. Este planeta está repleto de infestados y necesito sacar a mi gente de aquí. Esas cosas nos atacan cada vez que encendemos los motores. Si no nos protegen mientras despegamos, no saldremos nunca de esta roca. Creo que me equivoqué en el orden. Debía haber construido primero el Overlord antes del último ACB. Vamos a mover el Overlord para acá. Un par de trabajadores. Lo que no me gusta del mapa es que te ataca la expansión. Es muy difícil tomarla. Eso es malo para Stukov porque necesita muchos minerales para ponerse a andar. A ver. Ahí está el cuartel. Voy a empezar con él. Ingeniería. Uno para acá. Otro para acá. Y en un momento empezaremos con el Technolab. No, porque ay, me equivoqué. No debí haber construido eso. No importa. Vamos a mandarlos para acá. Ok. El segundo centro de ingeniería. Vamos a empezar a limpiar un poco el camino hasta la... Me topé con fuerzas hostiles, Terran. No dejaré que nadie sobreviva. Está la expansión. Malas noticias. Empezar con estas mejoras. PCE listo. Y con la segunda refinería. Cuando junte suficiente gas, voy a empezar con esas mejoras. Un reanimador de vacío. Despegarán pronto. Bien. Con o sin ustedes. Hay que concentrarse en destruir a esos. La base de nuestros aliados está bajo amenaza. Okay. La base de nuestros aliados está bajo amenaza. No te preocupes, yo voy para allá.
Evolución terminada. ¡PCE listo! Todavía no tengo suficiente para esto, no hay problema. Ese idiota encendió los motores. La nave no sobrevivirá. Van a empezar sin su a venir, comandantes. No pasa nada. Mi apocalisco está listo. Tengo el apocalisco listo. Listo. Van a empezar a mejorar esto de una vez. Debería empezar a mejorarlo de una vez, considerando que. Denle con todo a ese reanimador. Bien, entonces. Puta, esto mejora esto. Otro Overlord. Voy a empezar a preparar la factoría. Lanzamiento. Una infestación perfecta. Nuestros aliados están en combate. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Evolución completa. Relájate, no pasa nada, amigo. Perfecto, ¿ves? Todo tranquilo. Esta nave ya despegó. No necesitan enviar más fuerzas. Vamos a hacer una armería. Evolución. La base de nuestros aliados está bajo amenaza. Anexo finalizado. Ok. ¿Puedo ir por tanques o puedo seguir con unidades terrestres? Yo creo que voy a seguir con unidades terrestres. En la retaguardia. Vamos a usar el. Fuerzas hostiles se dirigen directamente a una de nuestras naves. Tienen que detenerlos. Evolución completa. En la retaguardia. Nuestros aliados están en combate. Está a mandar. Relax. ¿Este tipo va a depender de mí para atacar todo el tiempo? Podrían ser peligrosos. Traten de destruirlos. Esta nave es un blanco fácil, comandantes. No sobrevivirá. Buen trabajo. Podemos volver a concentrarnos en los infestados. Nuestros aliados están en combate. Evolución completa. Ok, vamos a mover esto. Ahora esto y esto. Vamos a empezar a movilizarnos para allá. ¿Sí?
empezar a mejorar la armadura. Están atacando a nuestras fuerzas. Necesitamos más minerales. Alexander. Evolución completa. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Okay, vamos a mover. Adelante. Comprendido. Vamos para acá. Sí, seguro. Necesitamos más minerales. Necesitas algo. Evolución terminada. Una nave está desesperada por salir. No sé cuánto tiempo más podré retenerlos. No podrán atacar a los erradicadores una vez que regresen al complejo. Apúrense si quieren destruirlos. Te preocupa mucho por él. Están atacando. Por no lograr, vamos. A mí me parece que podemos lograrlo. La producción de nuestras estructuras aumentará notablemente. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Evolución completa. Hay un apocalisco listo para engendrarse. He detectado un ataque enemigo. Están avanzando a paso firme. La nave está despegando. Ayúdenlos antes de que sea tarde. Creo que no pueden llegar a tiempo hasta allá. Están atacando a nuestras fuerzas. La base de nuestros aliados está bajo amenaza. Pero tampoco para alcanzar el bonus, rayos. El problema es que creo que no. Viven lo suficiente para llegar hasta allá. La base de nuestros aliados está bajo amenaza. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Ok, tengo esto. Por lo menos mi ejército ya tiene experiencia con la muerte. Una batalla con el enemigo. Están atacando a nuestras fuerzas. Están atacando a nuestras fuerzas. Nuestros aliados están en combate. Se llama Portapeste. Es el ser más macabro que he visto. Ellos no voy a conseguir el objetivo. Nuestros aliados están buen comienzo. Sigan así y evacuaremos a todos sin sobresaltos. Ataque enemigo en camino. Se dirigen a una de las naves. Creo que puedo llegar a tiempo. Apocalisco. Quiero que la veas en acción. Acabo de ver a los erradicadores replegarse en el complejo. Olvídenlos, ya no son una amenaza. Rayos. Me lleva la chingada. No entiendo por qué mi compañero no quiso ayudarme con el objetivo. Lo hubiéramos conseguido. Casi mató a uno. Pero por alguna razón no quiso. Honestamente, no sé por qué. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Quizás salgamos con vida de aquí después de todo. Esa nave está perdiendo combustible. Si no despega pronto, no logrará llegar a la órbita. Está mejorándose. Voy a gastar al máximo. Una
ya está el máximo. El Alexander está listo para comenzar a operar. El enemigo se siente intrigado por nuestra base. Tienen que llegar a esa nave antes de que la destruyan los infestados. Ya está bien, ¿ves qué fácil hubiera sido? Las personas que mató no van a revivir, pero gracias por vengar su muerte. Tienen que contener a los infestados. Me molesta dejar... Ya perforaron el casco. Me molesta dejar, objetivos de bonos sin completar. Porque en realidad son bastante fáciles, esta misión es bastante sencilla. Pero supongo que mi compañero quería ir directamente por carriers. Con un impulso activado. Ahora nuestras estructuras y puros cañones, por eso no hizo nada más. Y por eso no mandó nada, pero pues... Hubiéramos podido destruirlos, honestamente. Necesito utilizar más al Alexander. El Alexander. Nuestras fuerzas han iniciado. Me alegra que quiera, no tuviera que verlo así. Porque necesito juntar daño para... Para el logro. El enemigo está en movimiento. Deténganlos, comandantes. El enemigo avanza directo hacia una nave. No los dejen llegar. Atacando a nuestras fuerzas. Ya hemos terminado con esta. Sí. Los de esa nave les deben la vida. Pero todavía tenemos que poner más personas en órbita. Con permiso. Sí. Ya lo veo. Nuestros aliados están en combate. Le controla la mente a estas cosas. Nuestros aliados están en combate. Nuestras fuerzas, la base de nuestros aliados. Bueno, un desastre menos. Gracias, comandantes. Los de esa nave no dejan de alentarlos. Y yo tampoco. Vientos. Me alegra que me alienten. Están atacando a nuestro... El único motivo por el que hago todo esto. Apocalisco está listo. Apocalisco está listo. Estuve trabajando en algo nuevo. Disfrútalo. Entonces los despedazó. Necesito un overall más. Supongo que puedo mejorar esto, nada más para perder el tiempo. Y esto. Tal vez esto. He sufrido una cantidad considerable de bajas. ¡Buenísimo! ¡Extras! ¡Sí, señor! ¡Ya mismo! ¡Bueno, aquí estamos! El ruido no tardará en atraer a los infestados a su ubicación. Nuestros aliados están en... Mueren, pero lo bueno es que los... El enemigo prepara un ataque a nuestra base. Evolución completa. Wow.
explotan. Ese no se terminó de construir, por lo visto. Están atacando a nuestras fuerzas. No tiene más que suficientes defensas para encargarse de eso. Ok. Ah, cómo me molesta esto. Pudimos haberlo destruido, compañero. Pudimos haberlo destruido si me hubieras apoyado. ¿Por qué no creíste en mí? ¿Por qué no creíste en mí, compañero? Tú y yo juntos pudimos haberlo tenido todo. We couldn't have it all. Crawling in the deep. You have my heart and soul. La nave ya está en el aire. Esas personas vivirán. Terminada. Sigo presionando, ¿eh? Ah, es que ya tengo 200, rayos. Para ver qué putiza les voy a meter. Están atacando a nuestras fuerzas. Alexander. Las fuerzas de Amon se acercan y esa nave está indefensa. Solo quedan algunos de mis muchachos. Ya casi lo logramos. Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo. Las fuerzas enemigas avanzan hacia nuestra base. Nuestros aliados están en combate. Bien, me encanta. Están atacando a nuestras fuerzas. Esa pelea me costó muchas fuerzas. Nuestros aliados están en combate. En realidad no, simplemente murieron por sí solas. Murió el Apocalisco, no. No sé por qué esos tipos nos quieren muertos, pero me alegra que estén aquí para defendernos. Esto es una marea de muerte. Es la única manera en que puedo destruir mis fuerzas cuando se remolinan de esa manera. Una marea de muerte. De enfrentar a un ejército enemigo. Deben intervenir. Nuestros aliados están en combate. Creo que el enemigo quiere poner nuestras defensas a prueba. Están atacando a nuestras fuerzas. ¡Qué paliza! Se están quemando todos. No importa, sigan disparando. Vientos. No tengo palabras para agradecerles, comandantes. Nos salvaron a todos. Ah, qué pena por ese objetivo. ¿Por qué mi compañero no lo quiso? No lo sé. Pudimos haberlo conseguido, pero él no lo quiso. Bonificación por objetivo. No obtuvimos todos los puntos. Logramos el Apocalipsis con AU. Y mejoras para la reina. Pintos. Ok, vientos. Bueno chicos, esa fue la mutación de esta semana. Espero les haya gustado.
Si les gustó, ahí está el botón de like. Si no les gustó, ahí está el de dislike. Y como siempre, pueden suscribirse a nuestra página de Twitter y a nuestro YouTube en Medusa Juegos. Yo soy el Meduso. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima.